Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de Lord de Lanza. En astillero, a larga antigua, rocín flaco. Y algo corredor. Una olla de algo más vaca. Que carneros al picón. Las más noches duelos. Y quebrando los sábados. Lenteja los viernes. Los domingos consumía. Las tres partes de la hacienda. Algún palomito añadía. El resto de esta concluía ensayo de velarte. Calzas de velludo para las fiestas con su pantuflos de lo mismo los días de entre semana se honrada con su bello ri de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el cocín como tamaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años eran de compleción, recía seco de carnes en junto de rostro gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijado Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los asuntos que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana. Pero esto importa poco en nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afección y gusto que olvido casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llega a tanto su curiosidad que vendió tierras para comprobar la bros de caballería. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrita la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece que con
razón me quejo de la vuelta fernosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderles y de extrañarles el sentido, que no se lo sacará ni les entenderá el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbarán. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaulá. Max, Mese, Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo. Que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, ese es el frasco, tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir, del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada que de un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque Roncesvalles había muerto al Roldán el Encantado, valiéndose en la industria de Hércules, cuando ahogó al Anteo del Hijo de la Tierra en los brazos. Decía mucho bien al gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montebán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos tocaban. Y cuando Allande robó aquel oído de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convencible
y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él, había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevando del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y enderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión siempre más a este suplió de su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la felicidad con la que había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín. Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tatum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, que el Cid con el que se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido, antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces. Pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el hombre, y él cobrase famoso y estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre que su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma.
Decíase él, si yo por malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o lo parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas a mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida? Yo, señora, soy el gigante Caraculeambro, señor de la ínsula Marindriana, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo salvó a nuestro buen caballero, cuando hubo hecho este discurso, y más cuando yo a quien dar nombre de su alma. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a este le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino insignificativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Thank you.